Alex pasa mucho tiempo en su laboratorio. Aquí todo está en perfecto orden. Cada solución y cada tubo tiene su propio lugar. Y todo está listo para nuevos experimentos. ¡Oh! Alex ama la ciencia. Pero a veces los experimentos se salen de control y conducen a descubrimientos inesperados. Estoy contenta con los resultados. Es importante anotar todo. Prepara papel cuadriculado. Haz un bloque de páginas. La cubierta estará hecha de una carpeta de plástico. Grapadora, tienes trabajo que hacer. El cuaderno se cierra con una cinta elástica. Podemos hacer un lápiz afilado con un palillo. Es perfecto para tomar notas. Alex va a un parque para cambiar de escenario. ¿Cómo averiguó esta fórmula? Chocolate caliente. Es un buen día para hacer un descubrimiento. ¡Oh! Ella es Samantha. Ella siempre está pensando en su próxima broma. Así que algo malo está a punto de suceder. Samantha tiene una araña de juguete para asustar a todos. Empezaré con Alex. Samantha se coló por detrás y puso la araña en su hombro. ¡Oh! Cayó sobre su cuaderno. ¡Ah! ¡Asqueroso! Mi broma salió bien. Eso es todo. Tengo que poner a Samantha en su lugar. Sorbetes. Prepárense para convertirse en tubos de ensayo. Córtalas y haz un fondo con pegamento caliente. Ahora nada se filtrará. Haz un soporte de cartón grueso. La perforadora hizo todo el trabajo por nosotros. Pega un soporte y pinta todo de plateado. Alex está en el laboratorio. No puede esperar para vengarse de Samantha. Déjame revisar la fórmula. Agrega un poco de gelatina y un poco de laliluminum. ¡Guau! ¡Hay tanto humo! Definitivamente funcionará. Lo más importante es ser astuta. Samantha va mucho a los cafés. Aquí está ella, tomando un café con su amiga. Alex entró silenciosamente y se sentó en la mesa junto a ellas. Samantha se distrajo con un camarero. Alex vierte silenciosamente la solución sobre el pastel y desaparece. Samantha disfruta de su postre. Camarero, ¿podría darme otro? De repente se veía horrorizado. ¡Ah! ¿Qué pasó con mis brazos? Soy tan verde como una rana. Es esa chica rara que lleva un abrigo en pleno verano. Samantha corrió al laboratorio y Alex se sorprendió. Necesito averiguar por qué la solución reaccionó de esta manera. Intentaré cambiarlo todo. Dibuja partes de un microscopio en papel de espuma. ¡Oh, hay tantas! Tendremos que tener cuidado para armarlo. Los profesionales nos ayudarán a hacerlo correctamente. Todo se mueve y se puede ajustar. Haz una abertura. La cápsula de Petri será más visible sobre un fondo negro. Y el espejo de plástico va justo aquí. Usa un gotero recortado y alambres para hacer un ocular. Puedes ver tantas cosas ahora. La científica toma muestras de cabello, piel y saliva. Lo miraremos debajo de un microscopio. Creo que entiendo lo que tengo que hacer. Tengo una respuesta. Haz una balanza. Las bases para pendientes serán platos. Pule la pieza de poliestireno para que quede suave. Se ve mejor en negro. Y los palillos regularán el peso. La precisión es muy importante al realizar experimentos. Necesito 15 gramos de nitrógeno florium. Samantha, no te metas en mi camino. ¡Ups! Gracias a ti agregué demasiado. Bien, tendremos 15 gramos. Y añádelos a la solución de litio. Tenemos una reacción. Bébelo rápido. ¿Ayudará? ¿Estás segura? Bueno, probablemente. Sí. Solo un par de sorbos. ¿Pero cuál fue el resultado? Oh, lo siento. La proporción estaba mal. Estas balanzas son muy antiguas. Bueno, ¿qué pasa? Mírate en el espejo. ¿Qué? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Yikes! Lo hiciste aún peor. Pero ya no eres verde. Samantha, lo arreglaré. Lo prometo. Cuando se clasifica la basura, es más fácil encontrar el tipo de plástico adecuado. Recorta una pantalla que coincida con la cara. Y las tiras de papel de espuma se asegurarán de que no queden líneas en la frente.
Es cómodo y puedes verlo todo. Alex comenzó de nuevo sus experimentos. Hacer que Samantha sea visible nuevamente resultó ser un desafío. Intentémoslo. Mezclaré estas dos soluciones. ¡Ups! Algo salió mal. Hubo un crujido y Alex tiene que limpiarse la cara. Primero que nada, debe seguir las reglas de seguridad. Samantha me distrajo tanto. La científica toma la pantalla y continúa sus experimentos con la protección adecuada. Haz un extintor de incendios con una tapa de lápiz labial. Adjunta una cuenta. El tubo tiene parte de un gotero en su extremo. Pinta con aerosol rojo y coloca una palanca. Este extintor puede hacer frente a cualquier incendio. Alex llegó a casa después de un duro día de trabajo. Es tan cómodo aquí. De acuerdo, suficientes experimentos por hoy. Finalmente, puedo quitarme la bata de laboratorio y ponerme una pijama verde. Alex decidió relajarse viendo su película favorita. Incluso tengo palomitas de maíz. ¿Qué es mejor que eso? Definitivamente no esto. Todo se está cayendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Es un terremoto? No lo creo. ¿Es un fantasma? ¿Pero cómo? Creo en la ciencia, no en la magia. Finalmente lo descubrió. Samantha. Ella era ese espíritu. Deja de hacerme bromas. ¿Lista o no? Aquí voy. Es mucho más fácil buscarla con un extintor. ¿Querías huir? No puedes esconderte de mí. Haz un traje protector con un mantel viejo. Primero, marca la muñeca así. El plástico transparente proporcionará suficiente visibilidad. Corta una mitad más. Une las piezas. Las medidas de protección regulares suelen ser suficientes, pero hoy Alex tuvo que tomar medidas adicionales. Realmente necesito el traje. Alex va al laboratorio con sustancias radioactivas peligrosas. No he estado aquí en un tiempo. Quitemos el polvo de este traje protector. Para hacer un antídoto contra la invisibilidad, necesitamos newtonium. Es muy peligroso. Esta vez sé lo que estoy haciendo. ¡Listo! Debo dárselo con cuidado a Samantha. Una caja de juguetes viejos te vendrá bien. Una cabeza de pájaro, eso es lo que necesitamos. ¡Cucú! ¿Se supone que debe ser así? Espera, tenemos que cubrirte con plumas. Se ve más hermoso que una ave exótica real. ¿Aprenderá a volar? ¡Guau! Alex preparó un poderoso antídoto y espera que ayude a Samantha. Tómalo, ten cuidado. Espero que funcione. ¡Cucú! Funcionó muy bien. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Lo siento, cometí un error en mis cálculos de nuevo. Samantha se convirtió en un pájaro. ¡Ayuda! ¡Sálveme de estos experimentos! ¡Cucú! Lo arreglaré. Solo dame una oportunidad más. Haz un soporte para una tabla de cartón grueso. Haz cortes y pinta las piezas. Aquí está el tablero. Coloca una superficie verde de tiza con una cinta de doble cara. Los pinchos de madera serán soportes. Todo el tablero está cubierto de fórmulas. Es difícil encontrar un error en estos complicados cálculos. La fórmula se veía perfecta. ¿Qué pasa? ¿Por qué volví a cometer un error? No te preocupes, terminará pronto. Lo comprobaré en otro momento. Bueno, espera un minuto. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Samantha, todo funcionará esta vez. Solo bébetelo. No, tengo miedo de tus experimentos. Estoy segura de que funcionará. Es la última vez, créeme. ¡Sí! Mis cálculos fueron correctos. Samantha recuperó su aspecto original. Estoy tan feliz de estar de vuelta en mi cuerpo. Las chicas se hicieron buenas amigas. Y se les ocurrió un nuevo gran proyecto. Generador de alimentos. Vierte pintura azul en un tubo enorme. Agrega purpurina y mézclala. Una manguera conecta la tapa azul al resto de los tubos. Coloca elementos de enfriamiento. Ahora está listo un adaptador con perlas como filtros a los lados. Las coloridas soluciones están hirviendo. Un resorte será un sistema de filtración complejo. La comida aparecerá en la caja con una tapa brillante.
Las manijas y los botones ayudarán a controlar la compleja máquina. Estamos orgullosas de presentar un generador de alimentos único. Yo, Alex Kane, y mi asistente, Samantha Wisher, lo diseñamos juntas. Solo agrega un catalizador. Samantha agregó el polvo. Alex eligió la configuración correcta. Y el proceso comenzó. ¿Funcionó? La multitud se sorprendió cuando vieron aparecer una rosquilla en el tubo de vidrio. Y como pueden ver, es comestible. Es mucho más sabrosa que una panadería normal. ¡Es increíble! Te mereces un premio por tu descubrimiento científico. Me siento tan honrada. Todo gracias a Samantha. Ella me inspiró a hacer nuevos experimentos. No seas tan modesta, Alex. Eres un genio. Todos les aplaudieron. Su rivalidad se convirtió en algo realmente hermoso. Danos un me gusta si disfrutaste el video. Suscríbete a Lalilu y haz clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos.